A continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos. Soy Efraín Meneses, son las 7 de la tarde y estamos completamente en vivo en Chiapas al cierre, esta cita informativa. Quédese con nosotros porque le tenemos todo lo más importante del día, por supuesto, como tiene que ser de la mejor manera. Muchos temas importantes, estaremos hablando de las condiciones climáticas, estaremos hablando de temas de seguridad. Además, la pandemia otra vez está haciendo en algunos lugares de las suyas y en otras, pues resulta que la gente se anda relajando, ya va a haber ferias, habrá festivales, en fin. De esos pormenores le estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, quédese con nosotros. Comenzamos Chiapas al cierre porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Escuelas comienzan a impartir clases al 100% del alumnado. Después de 2 años de pandemia, vuelve la feria de Coita. En panorama nacional, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes del Mundial 2026 de FIFA. En panorama internacional, Zelensky dice que se trabaja para adherirse a la Unión Europea. En tendencias y noticias en redes sociales, Campo Mexiquense, Mundial 2026 y Estadio Azteca son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo, qué bueno que nos acompaña, ya nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si va manejando, por favor, con muchísima precaución, y nos vamos a conectar en las redes sociales. Ya estamos en vivo a través de Facebook y obviamente también de Twitter. Esperamos que usted también nos siga por ahí y sus comentarios en vivo siempre son bienvenidos. Ya estamos precisamente al aire para que usted vea en Twitter la transmisión en vivo y en Facebook también. Síganos en las cuentas del diario de Chiapas y además también tenemos Instagram para que usted no se quede desconectado. Por favor, la información más importante a través de las plataformas y las redes digitales del diario de Chiapas. Como le decíamos, tarde calurosa, tarde agradable en la capital chiapaneca, pero además con mucha información importante para usted. Pero ¿qué le parece si vamos a este recorrido por las cámaras que tenemos gracias a la tecnología del diario de Chiapas? Vamos primeramente a la Quinta Norte, estamos frente a Plaza Sol y estamos viendo el tráfico bastante fluido, normal, el cielo nublado, parecía que iba a llover. Como dice esa canción por ahí, el cielo se está nublando. Pero hay que tomar precauciones. Recuerde que hay algunas avenidas donde efectivamente pues se congestionan un poco con las lluvias, aunque no sean muy intensas. Así es que, por favor, con muchísima precaución. Por lo pronto, ya estamos recibiendo los comentarios en vivo a través de Facebook y de Twitter para que usted esté muy pendiente. Vamos a otra cámara, por supuesto, en redes sociales. Perdón, en otra cámara, estamos en la Quinta Norte, ahí en el crucero de Laguitos y Chapultepec, donde efectivamente el tráfico se ve bastante fluido, sin ningún problema, para que usted transite con muchísima tranquilidad. Eso sí, vemos carros nuevamente atravesándose en la Boca Calle. Ahí va uno, luego va otro. Si usted está en esa zona, seguramente me va a dar la razón. Qué imprudencia de esta gente que abarca al menos 1 o 2 carriles a veces de ida o vuelta y eso congestiona esta zona. Por favor, maneje con precaución y no haga lo que hacen estos conductores abusivos e imprudentes que luego pueden provocar los accidentes. Así es que ahí también va tráfico bastante normal en esta zona. Vamos a otra cámara más acá en Tuxtla Gutiérrez. Estamos ahora del lado sur poniente, estamos muy cerca de la torre digital, la torre multimedia del diario de Chiapas. Estamos por la zona que se conoce como la Antorcha de Solidaridad. Y efectivamente el tráfico bastante fluido, se ve muy bonito el atardecer. Si tiene oportunidad, a la hora que nos vayamos a corte, salga de su casa, asómese al cielo y por favor disfrute de esas oportunidades, de esas bondades de la vida. Así es que por favor, todo en calma, todo en orden, al menos en el tránsito vehicular o tráfico vehicular en Tuxtla Gutiérrez esta tarde.
Bien, y vamos a comenzar precisamente con información importante el día de hoy. Como usted sabe, siempre estamos con lo más importante en Chiapas, México y el mundo. Y platicarle que en el marco de la mesa de seguridad que encabeza todos los días el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, se informó que luego de esta situación allá en San Cristóbal de las Casas, este enfrentamiento entre grupos que se disputan el control de un mercado público, aseguró que las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad y procuración de justicia actuaron para restablecer el orden y explicó que ya se tienen identificados a los responsables, por lo que ya se realizan todos los trabajos de investigación e inteligencia pertinentes con el objetivo de aplicar la ley y que estos hechos obviamente no queden impunes. Ayer se suscitó un enfrentamiento en San Cristóbal de las Casas, en un mercado que aunque es público, ya lo tomaron grupos y actúan como si fueran un espacio privado. Fue un enfrentamiento entre ellos. Afortunadamente, en Chiapas tenemos un pueblo bueno y la gran mayoría actúa de manera pacífica. Tenemos un pueblo fraternal que busca el bien común, pero estos que se enfrentaron ayer son vándalos. Ellos están peleando por los intereses del mercado. Los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las policías estatales, inmediatamente pusieron orden. Desde la mesa de seguridad le enviamos el mensaje al pueblo de San Cristóbal, que no está solo y que si alguien comete un delito, se va a enfrentar a la justicia. Bien, ahí están los comentarios del gobernador del estado. Obviamente ya se restableció la tranquilidad de San Cristóbal de las Casas, quedó un poco la preocupación después de este temor que infundieron estas personas, pero todo ya en orden. Gracias a usted que nos está escuchando en radio y por supuesto nos está viendo en Facebook y Twitter. Ya llegan los primeros comentarios. Eduardo Flores nos dice: buenas noches, tarde nublada, a lluvias esporádicas en la costa de Chiapas. La mejor información aquí en Diario de Chiapas. Saludos, claro que sí. Saludos, Eduardo Flores, gracias por estarnos viendo, por compartirnos en sus redes sociales y por estar al pendiente en Chiapas al Cierre. Y así como a Eduardo Flores, si usted nos escribe, obviamente regresaremos el saludo. Nos puede comentar alguna de las noticias, nos puede comentar algún incidente o alguna situación que esté pasando cerca de donde usted vive, y la situación climatológica también es importante para compartirle al resto de la población. Así es que gracias por los comentarios y seguimos en vivo en Facebook y en Twitter y además por la radio del diario. Ya que estamos hablando del tema de San Cristóbal de las Casas, pues allá la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de esa ciudad, que preside Sergio Alejandro Flores López, hizo también un llamado a los tres órganos de gobierno para restablecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Esto luego de los hechos violentos en la mañana de este martes en la zona norte de la ciudad. A través de un comunicado externaron la preocupación por esa situación de grupos sociales que se están manifestando de manera incorrecta y que obviamente genera incertidumbre jurídica y la no aplicación de la ley, aseguran ellos. Indicó que aún siguen los estragos de la pandemia en temas económicos, la recuperación económica es lenta, así es que hacen el llamado para que los tres órdenes de gobierno puedan trabajar de manera unida y organizada con la ciudadanía para dar la tranquilidad de todos los habitantes de esa ciudad. Y finalmente hizo un enérgico llamado a los tres órdenes de gobierno, como le decíamos, a restablecer el Estado de Derecho y salvaguardar la integridad de cada ciudadano y cada turista que haya allá en San Cristóbal de las Casas. Y vamos a otros temas, y es que resulta que padres de familia temen por la seguridad de sus hijos. ¿Sabe por qué? Acá le presentamos la información. Padres de familia de la primaria del estado Juan Escutia, al oriente de la capital chiapaneca, a un costado de la Fiscalía General del Estado, mostraron su inconformidad y preocupación ante las determinaciones que ha tomado la directora María del Rosario Jasso Urbina, directora del turno de la mañana. Esto después de haber descubierto que incluso renta un espacio de la escuela para estacionamiento, lo que aparte de generar dudas en cuanto al manejo del recurso, de este caso también del espacio del estacionamiento, podría ocasionar algunas afectaciones a estos niños de primaria. En este sentido, padres de familia, primero que nada, refirieron estar molestos, preocupados y por lo que han pedido incluso la destitución de esta directora. Mi temor es que como está la situación en este tiempo, de que vaya a entrar alguien con mala intención y se lleve a algún niño,
Los niños más grandes de sexto año sí salen a jugar hasta el otro lado. Las niñas pues no, pero los niños sí. Se supone que es una que nosotros dejamos a nuestros hijos seguros en un lugar encerrado y vienen y el portón estaba abierto. Entonces yo no me di cuenta ese día, mas sin embargo sí es algo molesto, tanto lo del estacionamiento como todo lo que ha venido haciendo la directora. Es una abusiva, es algo que viene año tras año, tras año. Ante esto han pedido la intervención de las autoridades educativas en el estado de Chiapas para poner un freno a este tipo de abusos que consideran están tomando por parte de la directora del turno de la mañana, por lo que urgieron a las instancias correspondientes a intervenir de inmediato. Ante esto también los padres de familia señalaron que la directora del turno de la mañana de ser la responsable de cualquier situación, percance o accidente de cualquiera de estos pequeños. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Ahí la situación en esta institución educativa. Y bueno, ya que estamos hablando de cuestiones de hijos, en este caso que iban a la escuela, resulta que en Chiapas, escuche usted, crece el número de personas que no quieren tener más hijos. Vamos al reporte. En México y en Chiapas, el número de jóvenes y adultos que deciden no tener hijos ha incrementado en los últimos años. Pese a que en años atrás las y los mexicanos expresaban su deseo de tener hijos incluso a temprana edad, hoy en día jóvenes y adultos deciden esperar unos años o incluso hay quienes expresan su deseo por no tenerlos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2020 el número de nacimientos en México registró una baja del 22.1% con respecto al 2019, al pasar de 2.090.214 nacimientos a 1.629.211. Esta cifra, en su gran mayoría, es el reflejo de la falta de interés de los más jóvenes de tener hijos, pero también, de acuerdo al instituto, el panorama de la pandemia, en donde registros civiles no operaron al 100%, y ante ello hubo una disminución en cuanto a registros oficiales. No obstante, al solicitar la opinión de mujeres y hombres tuxtecos no mayores de los 30 años, expresaron que las razones para prolongar la edad para tener hijos se deben a la difícil situación económica, a la falta de tiempo para cuidarlos o bien porque prefieren viajar y gastar el dinero en ellos mismos. De esta manera, y ante la opinión de la población chiapaneca, el deseo de no tener hijos obedece en su mayoría por factores económicos y sociales, aunque otra parte que sí busca tenerlos destaca que la planificación familiar es el proceso o modelo de vida óptimo a seguir en la actualidad. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Ahí la información. Y bueno, vamos con otro tema, y es que la Fundación Karime, escuche usted, ofrece apoyo para el duelo, y esto a través del internet. El dolor que ocasionan las pérdidas en el ser humano requiere la atención de especialistas. Actualmente la comunicación en línea favorece el acompañamiento para las personas que están transitando un duelo. Ejemplo de ello es la Fundación Karime, creada en Coatzacoalcos, Veracruz. Tenemos un grupo de ayuda mutua por viudez, un grupo de padres que han perdido hijos, un grupo de duelo mixto y por COVID y un grupo de duelo para hijos que han perdido padres. Contamos con una página de Facebook que así se llama, Fundación Karime. Ahí aparecen todos nuestros datos para quien guste y necesite, sepa que hay un lugar a donde puede encontrar la ayuda, y si no, ahí los podemos orientar a dónde, ¿no? Y por vía Zoom, los demás grupos estamos trabajando. Por ejemplo, el grupo de padres que han perdido hijos es los viernes a las 8 de la noche. El grupo de viudez es los miércoles a las 7:30. El grupo de hijos que han perdido padres es los jueves, y el grupo de COVID y pérdidas mixtas es los viernes a las 8 de la noche, también por plataforma Zoom. Karime es una fundación con grupos de ayuda mutua coordinada actualmente por 8 facilitadores que coadyuvan en la transición de los procesos de duelo por distintas pérdidas. Plataformas como Facebook y Zoom son ahora los canales de comunicación que también les permiten incorporar a más personas que están buscando ayuda gratuita. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
Tiempo de irnos al primer corte promocional y regresamos con más información en Chiapas al Cierre. Gracias por sus comentarios que nos están llegando obviamente en redes sociales, en Facebook y Twitter. Los esperamos y también un saludo a usted que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, tarde nublada en Tuxtla Gutiérrez. Por favor, maneje con precaución. Promocionales y volvemos. Al regresar, seguirá lloviendo en Chiapas. Advierten que hay que cuidarse mucho, le daremos los detalles de esto y más después del corte en Chiapas al Cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Qué bueno que sigue con nosotros, por supuesto, en Chiapas al Cierre. Gracias por sus comentarios que nos están llegando en las redes sociales. Un saludo especial también a la gente que nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y vamos con más información. Y en ese sentido, bueno, resulta que en el marco de la celebración del orgullo lésbico, gay, bisexual y transgénero, LGBT, pues, acá en Tuxtla Gutiérrez, y que se realizara una marcha de actividades alusivas a esta fecha, el arzobispo de Tuxtla, Fabio Martínez Castilla, aseguró en lo personal, de acuerdo a su percepción, que no es motivo de orgullo considerarse miembro de esta comunidad, pues la perfección de una persona no está en hacer lo que quiere, sino la perfección de una persona está en ser lo que debe ser, aseguró al cuestionarle sobre este tema. Señaló que en el mundo hay un incremento de deshumanización y pérdida del valor de la persona y por ello no se respetan los derechos humanos ni la vida misma. En este sentido, pues bueno, esto lo dijo en una conferencia de prensa cuando se le preguntó su opinión sobre estas actividades que la comunidad LGBTI había realizado en la capital chiapaneca. En ese sentido, Mari Carmen de Encarnación Pereira y Héctor Estrada Avelar, integrantes de la comunidad LGBTIQ, emitirán una queja, aseguran ellos, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED,
para que el clérigo se capacite en la sensibilización contra la homofobia. Lamentaron que en América Latina la expectativa de vida de las y los integrantes de esta comunidad es tan solo de 35 años. Por ello se ha dado incluso el incremento de migración. Así la situación con este tema, pues bastante controversial y de muchas aristas para todos, dos opiniones diferentes y encontradas. Y en ese contexto resulta que el mensaje del presidente municipal Javier Alejandro Mazacruz, que enviara en fechas pasadas de forma errónea contra la comunidad de la diversidad sexual y grupos feministas, ocasionó que era después se disculpara y tendrá, bueno, ya esto tendrá efecto, algunas acciones que deberá cumplir en un proceso de reivindicación. Fuertes cercanas al ayuntamiento confirmaron que este sábado 18 de junio las autoridades municipales deberán ser parte del taller de concientización sobre sensibilización hacia los temas de la población de la diversidad sexual. Si se sabe que esta actividad se realizará ya en el municipio Coiteco, en donde deberán estar presentes el alcalde, los miembros de Cabildo y directores de cada una de las áreas del ayuntamiento. Trascendió que el taller será impartido por Jaime López Vega, es líder moral de la comunidad LGBTIQ+, a nivel nacional, en donde se espera se logra el objetivo de concientización para cada uno de los funcionarios que dirigen las riendas administrativas de ese municipio. Asimismo, se tiene prevista también la visita de un grupo de esta comunidad para llevar a cabo la pinta de paseo peatonal que se encuentra frente a la presidencia con los colores de la bandera que los identifica, a fin de dejar una marca clara de su lucha al combate de la no discriminación y el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo ve? Por lo pronto, el alcalde Coiteco pues tendrá que tomar esas clases o ese taller este sábado junto con todo su cabildo para tener una percepción diferente de este tema tan necesario en la actualidad y de derechos humanos, por supuesto, de la diversidad sexual. Y vamos a otro conflicto social, y es que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Intercultural del Estado de Chiapas, de diferentes regiones socioeconómicas y comunidades lingüísticas, manifestaron su inconformidad ante la designación no consultada, aseguran ellos, con los pueblos indígenas o los pueblos originarios de Dionisio Toledo Hernández en el cargo de representante estatal del INPI. A través de un escrito enviado a Adelfo Regino Montes, director general del INPI, indicaron que esta designación es unilateral, toda vez que para este tipo de cargos de relevancia estatal se requiere en principio atender lo que señala el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado A y B, en su fracción 9, en materia de derechos de los pueblos originarios a la consulta libre, previa e informada. Destacaron que este procedimiento en el que se pretende imponer como representante estatal sin que se consulte a las diferentes comunidades lingüísticas como la Celtal, Xochitl, Chol, Tojolabal, Mam, Chuk, Canjobal, Maya Lacandón, afromexicanos y otras que integran la composición lingüística del Estado, al director del INPI de Ocosingo, quien no ha trabajado para los pueblos originarios. Y vamos a otro tema, vamos a empezar a entrar a temas de salud, y es que resulta que Chiapas, escuche usted, ocupa el primer lugar por enfermedades intestinales y además lesionados por armas. Los problemas de salud generados por enfermedades bacterianas, parasitarias y por armas son las principales causas por la que las y los chiapanecos recurren a los centros médicos. En el estado de Chiapas, durante el 2022, las principales atenciones médicas han sido por problemas intestinales y por heridas ocasionadas por armas de fuego y punzocortantes. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud expone que hasta la semana 22, es decir, del 29 de mayo al 4 de junio de este año, han atendido 7.462 casos por amebiasis intestinal, 5.994 casos por otras infecciones intestinales debidas a protozoarios, 4.958 casos por otras salmonelosis, siendo estas enfermedades las que más han aquejado a la población en Chiapas. Asimismo, la Dirección General destaca que a nivel nacional la entidad registra más casos por paratifoidea, registrando un total de 432 atenciones, así como por dengue con signos de alarma, con 70 casos, por paludismo, vivax o malaria,
con 25 casos por conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica, registrando 9 casos por tracoma, 5 casos por onciocerosis o ceguera de los ríos, 1 caso. Asimismo, los datos de la Secretaría de Salud mencionan que Chiapas es uno de los estados que registra mayor atenciones y seguimiento médico por fiebre reumática aguda con alrededor de 37 casos, por intoxicación por plaguicidas con 89 casos, por anencefalia con 5 atenciones, por mordeduras de serpiente con 79 atenciones y por herida por arma de fuego y punzocortante alrededor de 2.296 atenciones. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y seguimos con más información, ya que estábamos hablando precisamente de temas de salud, y es que allá en Berriozábal, la Secretaría de Salud Municipal invita a padres de familia para que registren a sus hijas de edad entre 10 y 13 años para que reciban la vacuna contra el virus del papiloma humano. Este registro comenzará el 17 de junio de este año en el Centro de Salud de este municipio o al número de teléfono que le decimos a usted, 961-6560-388. Las personas deben presentar la CURP. Esta dependencia hace precisamente el recordatorio a los papás y mamás la importancia de pues este tipo de vacunas a temprana edad, ya que sería determinante para la prevención de este padecimiento, porque escuche usted, 8 mujeres fallecen cada día por esta situación. Generalmente la infección es asintomática y no es percibida por la persona, pero en ciertos casos de infección el virus es de alto riesgo y bueno, pues se genera este tipo de problemas y el sistema inmune es capaz de eliminar el virus por sí mismo y no llega a causar mayores problemas. Pero en ciertos casos la infección, como le decíamos, es de alto riesgo, el crecimiento celular se mantiene sigilosamente sin ser detectado hasta pasar años cuando ya desarrolla prácticamente el cáncer. Ya que seguimos hablando de temas de salud, resulta que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Atención al Derechohabiente, pues entregó reconocimientos al personal de las áreas médicas, de enfermería, administrativas y de vigilancia de la zona centro por su destacado desempeño en la atención a la derechohabiencia, compromiso laboral y también a la actitud de servicio en su actividad diaria. Los reconocimientos se otorgan al personal que recibe felicitaciones por las y los derechohabientes a través de los volantes de buzón que se ubican en los módulos de atención. Así es que muchísimas felicidades a los que recibieron estos reconocimientos de diferentes clínicas de acá de la zona centro de Chiapas, porque la misma ciudadanía les reconoce esta atención de primer nivel que ellos, por supuesto, entregan. Cambiamos de tema, vamos a hablar un poco de las lluvias, y es que el gobernador del estado hizo el llamado para cuidar a los seres más queridos. Pidió que la gente ubicara los albergues temporales que se han establecido en toda la geografía chiapaneca para recibir la atención que se pudiera necesitar. ¿Qué le parece si escuchamos lo que dijo el gobernador al respecto de esta situación? Estemos, por favor, muy atentos, porque las lluvias se han hecho presente en todo el estado de Chiapas. Por favor, no nos confiemos. Cuidemos a nuestros seres más queridos. Nos alejemos de las márgenes de los ríos, de las montañas. Y si necesitas ayuda, estamos muy pendientes todas las autoridades, los 3 niveles de gobierno, para atenderte en los albergues que se han establecido en toda la geografía de Chiapas, para estar muy pendientes de esta temporada de fuertes precipitaciones pluviales y se dan en todo nuestro territorio. Por favor, ubica estos albergues y no dudes que ahí te vamos a dar la atención que necesitas. Así es el llamado del gobernador en ese sentido. Y es que vea usted, hay que seguirse cuidando por las lluvias para los próximos días. Blas sigue haciendo por ahí las suyas en algunas partes de la República Mexicana y también impacta un poco todavía con lluvias en Chiapas. Y con el objetivo de prevenir accidentes automovilísticos, personal de Protección Civil ya refuerza medidas preventivas en carretera, sobre todo en municipios
para retirar material pétreo que obstruía, por ejemplo, la carretera sobre el tramo Revolución Mexicana San Pedro Buenavista, allá en La Frailesca, debido a las fuertes lluvias de la zona. Dentro de estos trabajos también se realiza el desasolve de cunetas y de drenajes, además de estos drenajes pluviales que están en las orillas de carreteras, que aparte de prevenir accidentes automovilísticos, también previenen el deterioro del concreto asfáltico por posibles inundaciones en esta temporada. Allá en la zona de La Frailesca, el director de Protección Civil Municipal en Villacorso, Roberto Sandoval Salas, dijo que las indicaciones precisas del presidente Roberto Antonio Orozco es realizar constantes trabajos preventivos y monitoreo de todas las comunidades del municipio para estar atentos a cualquier situación que requiera auxilio de la población. Bien, ¿qué le parece si vamos a algunos comentarios más que nos están llegando en redes sociales? Gracias por estarnos escribiendo esta tarde, por supuesto. Un saludo hasta La Frailesca, mamá Tere, saluditos y bendiciones. Por supuesto, un saludo y abrazo de vuelta, mamá Tere. Gracias por estarnos viendo siempre y por compartirnos en diferentes grupos del Campo Flor. Claro, felicidades a la doctora Yuyu por su cumpleaños de parte de los muñequitos, sus amigos, por supuesto, los amigos. Le enviamos una felicitación enorme a la doctora Yuyu por su cumpleaños el día de hoy. Nos debe el pastel la doctora Yuyu, así es que un abrazo enorme. Con esto nos vamos al segundo corte promocional. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Obviamente tenemos más información para usted. Gracias por todos los comentarios también que nos hacen llegar en las redes sociales. ¿Qué le parece si entramos con la información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19? Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Esta-
Bueno, y platicarle a usted que de acuerdo al último corte del panorama epidemiológico de COVID-19, Chiapas reportó 6 casos nuevos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez con 3, Cacahuatán 1, Chanal 1 y Tapachula 1, sin registro afortunadamente de fallecimientos por esta enfermedad respiratoria. La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que la positividad se dio en 2 hombres y 4 mujeres en los siguientes rangos de edad: 3 casos de 35 a 39, 3 casos de 65 y más, donde 3 de ellos presentan hipertensión arterial y 3 no padecen ninguna comorbilidad. La dependencia estatal hace una extensiva invitación a los padres de familia o tutores de niños de 5 a 11 años, para que ya ingresen a la plataforma oficial mivacuna.salud.gov.mx para registrarlos y en los próximos días recibir ya su primera dosis de la vacuna anti-COVID. Bien, y nos vamos a estar con nuestro compañero Edgar Ruiz, porque tiene información interesante desde Ocosocuautla de Espinosa Coita, como se le dice de cariño, porque después de 2 años de pandemia, finalmente regresan algunas actividades importantes por allá. ¿Cómo estás, Edgar? Te escuchamos. Buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, Abraham. Sí, efectivamente, como bien mencionas, después de 2 años de pandemia, donde se suspendieron cualquier tipo de actividades tradicionales, tales como las ferias y el carnaval sacacolteco, en donde no ha habido ninguna celebración, por fin vuelve esta fiesta al municipio de Colteco y se reabre los festejos con la feria de San Juan Bautista. Es el santo patrono de aquí del municipio, pues la iglesia central lleva el nombre de este santo. La celebración comenzará el próximo 23 de junio con diversas actividades que tendrán las autoridades católicas en el atrio principal de la parroquia central de aquí de esta ciudad. Y en la explanada de la feria se volverá a abrir al público, llegarán juegos mecánicos, habrá comercio y se espera que cientos de personas puedan acudir a esta importante actividad ante una sociedad que ha estado ávida de este tipo de fiestas. Se espera que el 23 también tienen una cartelera artística atractiva, pues el 23 llegará la agrupación Salón Victoria y La Lupita, que son 2 grupos de ska y rock. Asimismo, para el día 24, que es el mero día de la fiesta, se estará presentando el grupo Cañaveral, y finalmente el día 25 cerrará la cartelera artística con el grupo Palomo. Estos eventos son totalmente gratuitos, han pedido a las autoridades que acudan, sin embargo, se piden que se siga respetando el uso del cubrebocas y el uso de gel para evitar cualquier riesgo, recordando que apenas está saliendo de la pandemia y no se quiere regresar a aquellos tiempos en donde la ciudadanía estuvo encerrada. Por ello, esperan que la gente disfrute de esta fiesta, que sea en completa calma. Se tiene programado un operativo intenso de seguridad y de emergencia para que no ocurra ningún incidente durante esta festividad. Por lo pronto, ya la gente de aquí de los pueblos se frota las manos para volver a festejar alguna tradición después de 2 años en donde no se llevaba a cabo ningún tipo de actividad. 2 preguntas. ¿Nos repites nuevamente la fecha y parte de la cartelera? Escuchábamos allá la Lupita, ¿es cierto? Sí, claro que sí. El 23 inicia como tal la festividad. Los juegos mecánicos se prevé que se instalen en la explanada desde este domingo, comiencen a funcionar y se queden toda la semana. Sin embargo, será el 23 de junio cuando inicie la cartelera artística con Salón Victoria y La Lupita, más grupos locales. Para el día 24 estará presentándose el grupo Cañaveral y el día 25 grupo Palomo. Todos estos eventos masivos son completamente gratis en la explanada de la feria a un costado del auditorio municipal aquí en Ocosocuautla. Ahí estaremos muy pendientes, mi estimado Edgar. Gracias por el reporte y ojalá que la gente se cuide. Es imposible guardar la sana distancia en estos eventos, pero sí el uso del cubrebocas y el gel antibacterial. Gracias, Edgar. Un abrazo. Bien, y ya que estamos hablando de estos temas de las actividades normales, bueno, resulta que las escuelas ya comienzan a impartir las clases al 100% del alumnado en todo este contexto de la pandemia.
Aunque desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022, autoridades de educación comenzaron a exhortar al regreso a clases presenciales de manera escalonada, desde hace dos meses aproximadamente, la Secretaría de Educación Pública en Chiapas pidió que los centros educativos comenzaran a retornar al 100%, sobre todo en institutos que albergan a un bajo número de estudiantes. Esta acción ya ha sido retomada en algunos centros educativos. Un ejemplo de ello es la Escuela Primaria Juan Benavides y Camilo Pintado de Tuxtla Gutiérrez, centros educativos que esta semana empezaron a recibir a todos sus alumnos sin dejar a un lado el uso obligatorio del cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial. Esta decisión fue consensuada entre docentes, padres y madres de familia, quienes aceptaron que las y los menores comenzarán a recibir clases con total normalidad en su horario habitual de 8 a 13 horas de lunes a viernes. De esta manera es como poco a poco los más de 797 mil estudiantes de primaria empiezan a retornar a las aulas de 8.328 centros educativos públicos y privados de la entidad. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, gracias por supuesto por esta información. ¿Qué le parece si entramos con la nota roja? Lo que acontece minuto a minuto. La roja de Diario de Chiapas. Y vamos con nuestro compañero corresponsal Marcos Ramos, porque tiene información importante. Hay un incendio atrás de Coppel, hubo un incendio atrás de Coppel allá en Cintalapa, que obviamente movilizó los cuerpos policíacos, los bomberos y a la ciudadanía. Vamos al reporte, Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Compañero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gusto en saludarte a ti y a toda la gran familia del Diario de Chiapas. Efectivamente, la tarde de este jueves, el 911 le pidió al personal del heroico cuerpo de bomberos trasladarse a la primera poniente entre primera y segunda sur. El reporte era de un incendio en una casa habitación. Al estar los socorristas en la dirección citada, observaron que dentro de una casa que no está habitada salió humo negro, por lo que de inmediato abrieron para poder ingresar y ver qué es lo que estaba pasando. Al estar dentro del inmueble, observaron a obreros que trabajaban en la empresa Coppel, que se encuentra pegado a la tienda donde estaba el incendio, que ya habían vaciado varios extinguidores intentando apagar el fuego, pero que no lo habían conseguido. En ese sentido, los bomberos activaron sus líneas con agua para poder extinguir las llamas que aún se podían ver en un montón de madera que estaba apilada en un patio y que eso es lo que estaba provocando el denso humo. Tras el paso de varios minutos, el fuego fue controlado en su totalidad. Los bomberos, al confirmar que ya no había riesgo de que las llamas volvieran, se retiraron del lugar. Importante mencionar que una persona dijo que ser encargado de este lugar, que hablaría con el responsable de la empresa que está trabajando en Coppel, porque te explico, en Coppel se están haciendo algunas adecuaciones dentro del inmueble, y el encargado del inmueble donde estaba el incendio dijo que le habían comentado que al parecer el incendio había sido provocado porque los obreros estaban soldando y toda la chispa cayó al patio de la casa y eso fue lo que provocó el incendio. Afortunadamente no pasó para más. Los bomberos, Protección Civil y la Policía Municipal se movilizó al lugar, cerraron un rato la vialidad, pero de ahí en fuera todo quedó sin novedad. Compañero, fue lo que pasó la tarde de este día acá en la cabecera municipal de Cintalapa. Pues sí, pues lamentable esta situación, mi estimado Marcos, pero además en toda esa zona siempre se generan más noticias y resulta que nos platicas por ahí la recuperación de más de 300 migrantes, ¿es cierto? Si tienes más detalles, adelante, por favor. Gracias, compañero, gracias. Bueno, para informarte que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Chiapas, integrantes de la Guardia Nacional y el personal del Instituto Nacional de Migración rescataron a 377 personas migrantes que eran transportadas de una caja de un tractocamión. Informarte que al realizar patrullajes preventivos y de seguridad en el poblado de Apicpac, en el municipio de Cosucuautla de Espinosa, Guardia Nacional les observaron el automotor estacionado en el acotamiento de la carretera México 145D que conduce a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En la inspección, se percataron que por el techo de la caja se asomaban varias personas y al acercarse escucharon voces, por lo que procedieron a entrevistar al chofer, quien reconoció que trasladaba a personas migrantes de los siguientes países: Bangladesh, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Nepal, Nicaragua, El Salvador, Sudáfrica, Uzbekistán, Venezuela y Yemen. Para garantizar su integridad, ordenaron al chofer dirigirse a la capital del estado y en el punto de revisión migratoria, conocido como La Pochota, en el entronque Tuxtla Gutiérrez Ocosocuautla, pidieron apoyo al personal de migración y de la policía estatal. Las autoridades federales y estatales contabilizaron un total preliminar
de 377 personas, quienes viajaban en la caja del tráiler en condiciones de hacinamiento, por lo que fueron hidratadas y las revisaron para conocer su estado de salud. Con el apoyo del personal del Instituto Nacional de Migración y para salvaguardar su integridad, coordinaron el traslado de las personas migrantes hacia un albergue transitorio, mientras que el chofer fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, donde continuarán con las investigaciones correspondientes. Es lo que sucedió también en esta región. Vaya, compañero, lo que te informo. Pues gracias por el reporte, mi estimado Marcos, como siempre muy completo. Un abrazo y estamos al pendiente con más información que se genere en toda tu zona. Claro que sí, buenas noches. Muy buena noche, Marco Ramos. Bueno, y ahora, ¿qué le parece si nos vamos al tercer corte promocional de esta noche? Regresamos con más en Chiapas al Cierre, llena recta final, nacional, internacional, tendencias y mucho más. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por seguir con nosotros, obviamente, Chiapas al Cierre, y platicábamos el recorte. Saludos a toda la gente que nos está escribiendo en las redes sociales, como siempre, gracias. Ustedes hacen grande este espacio con sus comentarios, por compartirnos en grupos y obviamente en sus redes personales, Twitter, Facebook. Puede copiar los links, pásenlos a su estado de WhatsApp y más gente se puede informar de manera oportuna de lo que está ocurriendo en Chiapas, México y el mundo. Y vamos precisamente en ese contexto, tenemos algunos saludos más, nos dicen por ahí en producción. Gracias por estar escribiendo a todas y a todos ustedes, como siempre, en vivo. Cecilio Candelaria, amigo, saludos, amigo Efrén Meneses, bendiciones. Gracias, Cecilio, un abrazo hasta donde tú te encuentres, un excelente músico y que siempre nos ve y nos escucha, va en carretera y nos va siguiendo en sus redes sociales. Gracias por estarnos viendo, un abrazo a ti y a toda la familia. Por lo pronto retomamos la información de la nota roja, y es que resulta que hoy en Tonalá, la mañana de este jueves, una trifulca callejera donde se vieron involucrados dos automóviles, quienes se escandalizaron con gritos, con golpes, y se desconocían los motivos. Estos hechos ocurrieron en la 16 de septiembre entre Joaquín Miguel Gutiérrez y la ferrocarrilera a la altura del mercadito de San Francisco. Según versiones oficiales, el agresor emprendía la huida en una camioneta color roja del estado de Chiapas, quienes fueron alcanzados en la calle Francisco Madero, entre Emilio Carranza y Puerto Arista, donde viajaban un grupo de varias personas. En la vía pública fueron agredidos el automovilista que viajaba en esta camioneta Voyager de color verde, tripulada por Teófilo Hernández López, de 60 años de edad, quien su automóvil fue impactado en la parte trasera, en la fascia, y fue agredido físicamente. Fueron detenidas 5 personas. Fermín López Morales, de 23, Francisco Velázquez, Mario Alberto Ramos, de 33, Rogelio Niño Hernández, de 39, Francisco Mimiaga Gasca, de 37, y todos ellos fueron remitidos a la comandancia municipal. Los involucrados acudieron con el juez municipal, quienes llegaron a un acuerdo
por lo que el propietario de la Chevrolet Pickup roja se hará cargo de todos los gastos de la camioneta Voyager. Bueno, y vamos con más información importante para usted, y resulta que exhorta a Carolina Schwartz a atender los núcleos agrarios. Importante este tema cuando tiene que ver con la distribución de las tierras. Vamos al reporte. La diputada Carolina Suárez Ramos hizo un atento exhorto a los 124 ayuntamientos, a las dependencias estatales y a la iniciativa privada a que busquen la asesoría de la Procuraduría de la Defensa Agraria antes de establecer servicios públicos en los ejidos y comunidades agrarias de Chiapas. Este jueves, en la tribuna de la legislatura local, explicó que esto permitirá que no haya deficiencias en la rendición de cuentas en la regularización de los derechos agrarios. Hago un atento llamado y exhorto a los 124 ayuntamientos municipales en el estado, así como a las dependencias estatales e instituciones privadas, para que previo a ejercer los recursos que tengan con fin de establecer servicios públicos que traerán bienestar de la población en los ejidos y comunidades en nuestro estado de Chiapas, tengan el acercamiento con la Procuraduría Agraria, quienes les brindarán la asesoría jurídica y seguimiento para estar en condiciones de regularizar los derechos agrarios. Carolina Suá recordó que Chiapas cuenta con 3.258 núcleos agrarios, que equivalen al 60% de la superficie territorial, propiedad social que corresponde a ejidos y comunidades agrarias. Como presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, refrendó su compromiso de hacer equipo con otros sectores y coadyuvar para lograr el desarrollo de Chiapas. Nacional. Y vamos a la información nacional. Hay notas amables porque resulta que el Mundial regresará a México y Estados Unidos, que junto a Canadá organizarán la Copa para el año 2026, por lo que la FIFA reveló cuáles ciudades de estos tres países serán las sedes de los partidos, donde sobresalen la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Será la segunda ocasión que México es sede de la Copa del Mundo, después de 1970 y de 1986, y también la segunda vez para Estados Unidos, que también fue anfitrión en 1994, mientras que será la primera vez que se celebre un partido de la Copa del Mundo masculina en Canadá, aunque el país fue sede del Mundial Femenil en el 2015. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las tres ciudades mexicanas que recibirán los 10 partidos asignados al país. La ciudad de Guadalajara fue presentada por el piloto mexicano Checo Pérez, quien es originario de la capital de Jalisco, mientras que Monterrey fue presentada por el luchador Blue Demon, y la Ciudad de México fue presentada por el exfutbolista Francisco Quiquín Fonseca. Asimismo, el jugador mexicano Irving Chucky Lozano forma parte de la transmisión para hablar de lo extraordinario que es México y que sea el primer país en recibir este Mundial por tercera vez. Las ciudades de Toronto y Vancouver de Canadá también tendrán 10 partidos de los 80 que se disputarán, mientras que Estados Unidos, bueno, se hará cargo de los 60 juegos restantes. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que las sedes del partido inaugural y la final aún no se han decidido. Hay que recordar que el Mundial del 2026 se expandirá la cantidad de selecciones participantes, de 32 que habrá en Qatar a 48 clasificados. En total serán 16 ciudades las que albergarán los encuentros, 3 en México, 2 en Canadá y 11 en Estados Unidos. Les repito, las ciudades para el Mundial en México en 2026, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En Canadá, Toronto y Vancouver. Y en Estados Unidos serán Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle. Y siguiendo con más información nacional, vea lo que ocurrió allá en una primaria, allá en el Valle de Chalco, en el centro del país, y es que resulta al menos 34 alumnos de sexto grado de la escuela primaria Belisario Domínguez, ubicada en la calle Oriente 15, Colonia San Isidro, allá en Valle de Chalco, del Estado de México, resultaron intoxicados al inhalar un polvo verde con características de la marihuana cuando se encontraban al interior del salón de clases. De los menores, 13 de ellos resultaron con diferentes grados de intoxicación y tuvieron que ser trasladados a hospitales locales. Los niños de Valle de Chalco fueron trasladados por personal de la Cruz Roja y por Protección Civil
del municipio. Y es que la mañana de este jueves, uno de los menores, escuche usted, llevó al plantel un recipiente que contenía polvo verde con características similares a las de la marihuana. Luego lo sacó y lo ofreció a sus compañeros. Los 34 alumnos inhalaron este polvo y presentaron de manera inmediata malestares. Al percatarse de lo sucedido, el profesor llamó a los servicios de emergencia que acudieran al lugar con una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y el servicio prehospitalario de Valle de Chalco, quienes atendieron a los menores. Sin embargo, seis de ellos tuvieron que ser trasladados para recibir atención especializada. Las actividades en ese plantel se suspendieron de manera temporal mientras se llevaban a cabo las investigaciones, por lo que habrá clases hasta nuevo aviso. Hasta el momento, las autoridades educativas no han dado a conocer los avances de la investigación. Pero imagínese esto, un niño de sexto grado llega con marihuana a la escuela y la comparte con sus 33 compañeros de grupo para que inhalaran. Y de ellos, varios fueron a parar al hospital. Vaya situación, ¿no? Internacional. Bueno, resulta que Ucrania está decidida a trabajar para convertirse en miembro pleno de derecho de la Unión Europea. Así lo declaró este jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una rueda de prensa en Kiev junto a los máximos dirigentes de Francia, Alemania, Italia y Rumania. Él aseguró que los ucranianos ya se ganaron el derecho de prender este camino y alcanzar el estatus de candidato a una adhesión, agregó Zelensky después de que los cuatro líderes europeos apoyaran la candidatura de Ucrania, confrontada a una invasión de su territorio por tropas rusas. Francia, Alemania, Italia y Rumanía apoyan la candidatura inmediata a la Unión Europea de Ucrania, confrontada en una guerra con Rusia. Así se declaró en Kiev, y lo declaró en Kiev el presidente francés Emmanuel Macron. Los cuatro apoyamos el estatuto del candidato inmediato para la adhesión, declaró Macron en una conferencia de prensa conjunta con los jefes de gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y de Italia, Mario Draghi, y el jefe de Estado rumano, Klaus Iohannis. Italia quiere que Ucrania esté en la Unión Europea, así lo confirmó Mario Draghi, mientras que Scholz dio un paso más al afirmar que Alemania espera decisión positiva sobre la candidatura, no solo de Ucrania, sino también de Moldavia. Así es que esta situación se pone interesante, pero que recordemos, o recordemos más bien, que al momento de que Ucrania sea parte de la Unión Europea, pues Rusia va a estar mucho más molesto. Y al ser parte de la Unión Europea, si algo le hacen a Ucrania, obviamente los demás países están en la facultad de sumarse, por ejemplo, con fuerzas armadas para defender a este país que esté adherido a la Unión Europea. En fin, vamos a ver cómo termina esta situación. Tendencias. En tendencias y noticias en redes sociales, Campo Mexiquense, Mundial 2026 y Estadio Azteca son los tres temas importantes esta tarde. Obviamente hay que checar los comentarios, muchos buenos, otros no tanto a favor de cualquiera de los tres tópicos, pero son los hashtags importantes de esta tarde. Chéquelos por favor en Twitter, en Facebook y también incluso en Instagram, a veces se colan por ahí. Así es que Campo Mexiquense, Mundial 2026 y Estadio Azteca son las tendencias esta tarde. Y con esta información nos vamos. Gracias a usted por sus comentarios, por habernos visto y escuchado el día de hoy. Y primero Dios, nos vemos mañana a las 7 de la tarde para cerrar esta semana juntos. Por lo pronto, soy Efraín Meneses y disfrute del resto de esta noche de jueves, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Excelente tarde de jueves, les saludo con mucho gusto, soy Luz Adriana Hernández y permanezca en la programación de Diario de Chiapas. Este es el resumen del día. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, anuncia la apertura del registro para la vacunación contra COVID-19 para los menores de 5 a 11 años de edad. Habitantes de la colonia Penipac, en la capital chiapaneca, denuncian fuga de aguas negras. Aseveran que SMAPA solo hace arreglos momentáneos, argumentando que no hay recurso para cambiar las tuberías. Pobladores de Occhuc bloquean con piedras y ramas el tramo carretero Ocosingo-San Cristóbal. Un comando armado ingresa a un restaurante en Ciudad Juárez, Chihuahua, y asesina a cuatro personas.
Los dirigentes de las principales potencias de la Unión Europea respaldan la candidatura de Ucrania para unirse al bloque. La selección Chiapas de Taekwondo está lista para su participación en los Juegos Nacionales CONADE 2022 a realizarse en Culiacán, Sinaloa, del 1 al 10 de julio. En redes, asaltan a un cuentaviente afuera de una sucursal bancaria al poniente de Tuxtla Gutiérrez. Lo despojan de 70 mil pesos. Gracias por haberme acompañado. Soy Luz Adriana Hernández y lo veo mañana con mucha más información.